En efecto, compañeras, en estudio nos encontramos con el abogado Héctor Mía, representante del CONAD en la zona insular, que nos va a ampliar si se le violentó el derecho humano a la ciudadana que fue eh, puesta en supervisión por la Secretaría de Salud el día de ayer. Buenas tardes, Rigo, y bienvenidos una vez más a la Oficina Departamental de Conada en Islas de la Bahía. En efecto, es el criterio de esta Oficina Departamental que ha habido una intrusión, una invasión al derecho legítimo de la persona en cuanto a la protección de su intimidad, eh, la protección del derecho a reserva, a que su diagnóstico, a que su caso sea atendido de la mejor manera, además de la atención profesional que ella se merece por los trabajadores de la salud, también a mantener en reserva su nombre, eh, los derechos a la intimidad de su familia y en el contexto también de la ciudad en donde ella ha aparecido, que es Tegucigalpa. ¿En qué forma se le han violentado los derechos a esta ciudadana, abogado? Usted miró las, la, la, las notas del día de ayer, incluso voces populares ahí en donde se escucha que dicen palabras muy fuertes, muy agresivas en contra de la persona, esa es una agresión verbal, es una agresión eh, psicológica, eh, hay que ponerse también siempre eh, de manera empática en la situación de, la, de esta persona, ¿verdad? Eh, me parece que los protocolos de los cercos epidemiológicos deben también de contar con eso y que al efecto lo cuentan en dónde se va a proteger la intimidad y los derechos de reserva de la persona. Desde Islas de la Bahía, desde la oficina del Conade, en efecto, como tal lo ha manifestado el abogado Héctor Mía, se le han violentado los derechos humanos a esta ciudadana que ha sido divulgada su información personal. Para noticias informó. Rigoberto Torres.